¡Vamos! Esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos. Vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar. Es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. Con el fin de ayudar a los municipios del Valle del Cauca afectados por las lluvias, las cuales ocasionaron derrumbes de tierra que han taponado vías terciarias del departamento, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que ya se ha desplazado maquinaria amarilla a estas localidades para reabrir las carreteras. A Eldovio, Versalles y El Cerrito se enviaron máquinas para lograr poner en funcionamiento las vías afectadas. Asimismo, personal de Secretaría para la Gestión del Riesgo está entregando las ayudas humanitarias a las personas y familias que resultaron afectadas por la temporada de lluvias. Vive el ritmo del Pacífico. A partir del 1 de diciembre, el Grupo Operativo de la Unidad de Rentas del Departamento se tomará a los municipios del Valle, en especial aquellos que realizan sus ferias en esta época. Habrá operativos de alto impacto con la colaboración de la Policía Fiscal Aduanera, la Policía Valle y la Federación Nacional de Departamentos, indicó la gerente de la Unidad de Rentas del Departamento, Marta Isabel Ramírez, para fortalecer la campaña contra el contrabando y la venta de licores adulterados. Se realizará una segunda Feria de la Legalidad el próximo 1 de diciembre en la plazoleta de San Francisco. ¡Vamos! Esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos. Vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar. Es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico.